Pollo, gallina, pavo. ¿Sí? ¿Cómo va? No sé, pero ahí averiguar si en la oficina. ¿El mismo? Sí, ahí. Sí, más bien tenemos un miedo con estos conejitos que están para salir. Bebitos. Sí, bebitos. Todavía no los hemos comprado porque todavía está, vamos a recibir o no. Los patos comunes, también vino la señora, los compró a los 23. El de acá no hay. Esa cabaña, sí, el pollo doble con pechuga. Sí, ese es el único. Pate de corral tampoco me hay, esto es. Me voy a traer un plumón. Ya, escúchame, ¿y por qué no están vendiendo? Porque va a salir el alcalde y hasta ahí eso no está inventariado. Ah, ya, porque yo pensé que estaban enfermos. No, nada. No, no. Ah, pero el alcalde sabe y lo están vendiendo. Sí, claro, por eso ahorita está hablando con la regidora, ahorita es la encargada. Ah, ¿y qué regidora es? Por repente me deja menos precio, quiero comprar una buena cantidad. Cosa ha venido. Son dos regidoras. No, ¿dos regidoras? Sí. ¿Quién está encargado de eso? No sé si es la regidora Turno o la regidora Raisa. Hay dos. Ah, cualquiera de las dos. Ah, sí, no la Raisa, ¿no? Sí. La jovencita, ¿no? Sí, una flaquita. No sé si es ella o la otra. Ya. Ah, entonces ya no me funcionará, entonces no. Se viene aguanta ya. Sí, no va a venir el otro alcalde que es Caiquito, que ha entrado y ya va a poner sus nuevos animales, que pondrá peste y más cosas. Ah, o sea que estos no están inventariados en Reina, que es de animales. Ya, no están inventariados dentro de lo que viene a ser el municipio tampoco. Claro. Ah, conejos también están vendiendo. Conejos, esos pollos de ahí. Ya. Y las gallinas comedoras. Esa de doble pechuga, ya no, ya. Ya no, eso no hay pe, ya. Esa acabó ya. Se terminó todo esto. Pero también es al barrido o como. Esto es, si quieres al barrer, si ya. No, uno por uno. Uno por uno. Depende cuánto. ¿Cuántas quieres? ¿Quieres todas? ¿Quieres 3, 4? ¿Cómo las están vendiendo? 20 cada una. ¿20 cada uno? Sí. Claro, porque está, esto está bonito, ¿no? Sí. La gente venía por los animalitos. Sí, pero ya, pues, cada gobierno no tiene su esto. Ah, el alcalde se lo ha antojado. Está el primo grande. Ahora, el 5 he vendido 3 gallinas. ¿Y una tortuga? Ah, está, sí. Está un poco enferma que la han pegado y la han pegado para acá. El día 31 vino el comité de dama y se llevó dos pollos. Por una actividad que tenía el alcalde me llamó, me dijo que se lo brindara nomás a él. Dijo que iban a hacer una sopa seca o algo, que iban a recaudar fondos para los niños para Navidad. Un pollo el día 3, el 3 se vendió. Y el día 4 pues 25 pollos que se llevaron para la actividad del día sí, del trabajador municipal, sí. Y esos son todos los pollos blancos que se han vendido y que se han dado con los animales. Esta semana ya se ha pedido para blanco, ya no hay. Quería saber la venta de los pollos cómo es. El pollo blanco ya no tenemos. Gallinas está a 20 soles cada una. Sí, los pollitos legos, depende del tamañito. Los conejos también, depende del tamaño. ¿A cuánto? Hay de 15, el parque son chiquititos. Ya. Sí, regidora. A ver, le falta un pollo. Ya. El día 15 son 11. El día 22 son 15. El día 24 son 6 pollos. Ya. Sí. Sí, 6 pollos. Ahí está el pollo. Esos serían todos los pollos, regidora. Huevos de las gallinas también he estado vendiendo, así que también le estaba entregando dinero al señor Wille de huevos de las gallinitas. Y de los pavos, pues de los 64 que eran, hay que descontar para el día 15 que llevaron para sesión de consejo. 2 se vendió para el restaurante La Ponderosa. El 27 también se vendió uno para el restaurante La Ponderosa. Y ayer para la actividad del Día del Trabajador nos faltó pollo, así que tuvimos que matar a 2 chicos. Como eran 25, alcanzaban para 100 y eran 140, así que a los que han venido se les ha repartido y ya después guardamos la olla nomás. Faltó pollo para la actividad de ayer y le tuvimos que filetear mezcladito. Solo lo que le he mencionado y le he puesto por fecha a quienes más le he vendido para que lo pueda ver si desea. Ya, pues se da su vueltita y vemos más bien a los demás animales. Ay, señor, por fin. ¿Qué regidores?
La regidora Zulma. Zulma, ah, ya. Sí, pues, y como está llevando la venta de los animales, me está diciendo que nomás se desfondra. Ah, ya. Sino que, si no me equivoco, tienen una deuda que tienen que pagar. Como no ve sale la gestión, necesitan dejar todo cancelado, pues no se van y van a dejar deuda. Ya pues ya deben de venderlos para sacar alguito para poder pagar todo.